A colaboración do municipio del Ciego e o Concello de Boiro coa Peña Os Luns O Sol permitiu a Amicos mercar novo material para a sala de rehabilitación. A sede de Amicos acolleu o ato de entrega deste material. A Peña Boirense realizou o pasado mes unha degustación solidaria a favor de Amicos. Tratábase de dar a coñecer os platos típicos del Ciego, un municipio vasco que cada ano celebra unha comida de irmandade con Boiro, a iniciativa de Os Luns O Sol. Este ano a recadación da degustación foi para Amicos e o seu destino a compra de unha cinta de correr e unha bicicleta estática para a sala de rehabilitación. Aquí, a Peña Os Luns O Sol, xunto co representantes del Ciego, neste caso representados polo seu alcalde, que nos donaron, o recaudado nas deposicións gastronómicas, elementos para a nosa unidade de rehabilitación, sobre todo de cargos expiatorios, neste caso unha cinta e unha bicicleta. E, pois, agradecerle de parte de Amicos, bueno, para nos dotar e ampliar o material de rehabilitación é moi importante, sobre todo porque a demanda cada vez destas unidades é máis grande e isto nos vai permitir poder atender máis xente e traballar con máis persoas ao mesmo tempo. Insistirlle, bueno, esta é a vosa casa, alcaldes, Quim, gracias pola vosa colaboración e, sobre todo, insistirvos que esta non sea a última, seguir colaborando, porque sempre hai moito máis que facer, moito máis proxectos, moito máis ideas e moitas máis necesidades que cubrir a necesidade dos rapaces e das persoas con discapacidade da nosa comunidade. Os socios da Peña Os Luns O Sol comprométense a seguir colaborando e pôr o seu grande area para esta asociación. Eu só dicir unha cousa. Os Luns O Sol son os 4 amigos, axudados por outros amigos do Ciego, que son unha xente espectacular, por outra xente que colabora, como o Ayuntamento de Boiro, facemos este ato de recaudación. Eles dispois fixeron outro ato máis de recaudación alá, cun regalo que fixeron aquí, e resulta que chegaron ao Ciego, e fixeron outro... Bueno, perdón, estou hablando en gallego, pero... Siguiente, siguiente. Casi todo. Bueno, me paso al castellano. Hicieron outra degustación e recaudaron todavía máis fondos e depois ya metidos en el fregado e dije, pues mira, ya non vamos a cabrear máis e todavía me aproveché de dos ou tres amigos de JJ Chicolino, Cheche da For e para les máis, puxeron indago máis tamén e bueno, reunimos para outra máquina tamén. Entón, yo lo que me comprometo a ver isto, lo que veis aquí, é a que non nos vamos a olvidar de seguir colaborando con vosotros, que cuando acabe este acto te preguntaré, o a ti o a Pilar, cuál es el siguiente reto que nos tenemos que marcar, porque siempre hay que tener retos, y si son para un buen fin, buenos son los retos. Os alcaldes del Ciego e Boiro tamén reafirmaron a súa intención de colaborar coa Peña Os Luns O Sol e con Amicos. Ambos comezaron as súas intervencións con palabras de condena para os atentados terroristas e de apoio ás vítimas. Venimos con esa lacra porque, desgraciadamente, como el resto del Estado español y en Francia, pues lo hemos vivido muy, muy, muy de cerca. Sin más, acordarnos cariñosamente de todas las víctimas y familiares y amigos que están, desear que se recuperen en la medida posible lo más rápido las personas que aún continúan hospitalizadas. Y, en fin, ojalá que demos pasos en esta sociedad cada vez más convulsa, en algo tan globalizado que a muchas cosas ayuda, como es el fin que nos ocupa, el que se junten Boiro y el Ciego y estén tan cerca para este tipo de colaboraciones, para este tipo de ayudas que son necesarias, también lo estemos para, juntos y de la mano, para luchar para erradicar de una vez por todas el terrorismo y que esto conlleve a vivir un mundo más seguro para todos. Más que venir aquí al acto, vengo con la encomienda de todos mis concejales y del Ayuntamiento del Ciego y, por supuesto, de todos los vecinos, agradecer el haber sido invitado, el habernos sentido partícipes de este reto que, como dice Quim, se marcaban y creo que plenamente se ha conseguido. Y vengo a ponerme a disposición de los Luns O Sol, de Amicos, del alcalde, de Dormiña, de todos los que habéis hecho posible esto. Vaya ahí nuestro rechazo más unánime y nuestro apoyo a todas las familias y a todas de las víctimas y a las víctimas pues que descansen en paz. Pues bueno, como alcalde de Boiro, pues satisfecho, orgulloso, en primer lugar, de Os Luns O Sol, de esta peña, del Ayuntamiento del Ciego, y como no,
de los que representamos a nuestra gente, son del Concello de Boiro, pues estamos muy contentos y agradecidos y satisfechos porque si de un hermanamiento entre dos concellos, donde intentamos hermanarnos las personas, que es lo primero que nos tenemos que hermanar en este mundo tan global y tan diferenciado que existe, donde nos hermanamos la cultura, nuestro patrimonio, nuestras riquezas gastronómicas, compartimos nuestros productos con los suyos con los nuestros, que sirva esto también para compartir y satisfacer y comprometerse y al final realizar materialmente una actividad que tiene como finalidad pues ayudar amigos. O acto rematou con música galega.